felicidades a todas las madres de parte de Ser Humano, a las madres biológicas que han podido ser instrumento para transmitir la vida y a muchas mujeres que no han parido, sin embargo, han podido canalizar ese gran amor maternal a través de los sobrinos, de ahijados, hijos de los vecinos, niños que han adoptado y causas por las cuales han entregado su vida. Y en el día de hoy honramos a una gran mujer, Maritza Cristina. Cuando ella tenía 9 años, una bala perdida le hizo perder el movimiento y desde entonces se convirtió en una usuaria de sillas de ruedas. No me veía con la potencialidad o la posibilidad de ser madre de familia. Y Ramón Núñez Ramírez, el comunicador y economista, comparte con una gran valentía el dolor que representó enfrentar el cáncer de su compañera, su esposa Ibelice, y luego verla partir. Te puedes ir tranquila, mi amor. Yo vivo en paz. La siento en mi corazón, la siento muy viva. ¿Nunca cree que ese tipo de realidades pueden llegar a uno? Y el doctor Greg Troncoso, médico natural e higienista, nos hace recomendaciones sobre qué tipo de alimentación y cómo manejar las emociones para mantener el cáncer bien lejos. Lograr un sistema inmunológico fuerte, que es el único que puede ayudar a prevenir el cáncer. Y hablaremos sobre la cúrcuma, ese milagroso alimento que es mencionado por muchos autores de libros sobre alimentación anticáncer. Sí, ya la República Dominicana se está produciendo cúrcuma para fines local y para fines de exportación. Hoy celebramos los éxitos de Cristina, tanto a nivel profesional como madre. Tiene 2 hijas y con ellas conversamos en el día de hoy. Ser madre significa uno de los momentos más especiales de mi vida. Cuando yo tuve mi primera hija y después también mi segunda hija, Yulisa y Ami, fueron momentos sumamente indescriptibles. Es como sentirme realizada, saber que mi sueño de ser madre realmente en ese momento, justo en ese momento se hizo realidad. Fue una emoción tan indescriptible que es difícil de describirla. Simplemente yo en ese mismo momento lo manifesté con lágrimas. En el momento en que pusieron mi hija en mis brazos y que vi que era madre y que pude tener la dicha y la posibilidad que no todas las mujeres tienen de ser madre. Mi accidente, y por lo cual yo tengo discapacidad, fue desde los 9 años. Yo fui producto de violencia urbana porque estábamos jugando un grupo de niños. Recibí un impacto de bala en mi espalda y desde ese momento quedé con discapacidad. Yo me crié con mi abuela, mi madre, y la idea preconcebida, sin que nadie lo dijera, era que bueno, yo quedé con una discapacidad, yo no me voy a casar, yo voy a estar siempre bajo su cuidado. Y realmente fue la actitud protectora que se suele dar en estos casos. Y yo misma, desde que comencé a crecer, no me veía con la potencialidad o la posibilidad de ser madre de familia. Aun cuando yo sabía que mi discapacidad no era de congénita, y las personas decían, pero si tú vas a tener hijos, van a ser igual que tú, y eso va creando esa malformación. Por suerte, yo siempre fui una chica muy despierta, me integré con deporte, con otros grupos, y me fui dando cuenta que en realidad mi sexualidad no tenía nada que ver con mi discapacidad. Cuando yo fui al primer médico que me mandaron a hacer los análisis, el primer médico me auscultó, vio los resultados, y antes de preguntarme mi estatus, si yo estaba casada, si yo quería tener un hijo, si yo estaba con la forma, más que ver la condición mía para concebir o no, lo primero que me dijo fue, tú tienes la posibilidad de no tener ese hijo. Fuimos a donde otro médico, que fue justamente el médico que me asistió durante todo el parto. Fue todo yo diría que fue un ángel que Dios me puso en mi camino, porque él mismo me lo dijo al principio, es un proceso nuevo para mí, pero vamos a aprender los dos. En realidad mis temores y alegrías fueron al igual que cualquier madre primeriza. Yo diría que lo mismo, el saber si tenía la capacidad para cargarla, para la primera vez que la iba a bañar, darle el seno, que era un objetivo que tenía desde antes de nacer, decir yo quiero darle el seno a mi hija para esa compenetración que se daba. Pero fue una experiencia formidable, tanto con Yulisa, después con Ami, porque nacieron las dos muy cercanas
y prácticamente fui madre de dos bebés casi simultáneas porque se llevan muy poco tiempo. Fíjate, nosotros no tuvimos que explicarles. Ellas aprendieron con el ejemplo. Ellas crecieron con dos padres con discapacidad y ellas crecieron viéndome a mí llegar a la casa, ponerme a cocinar, a fregar, a hacer las cosas. Ellas crecieron viendo a su padre manejando, llegar a la casa, si había que subirse a una segunda, a reparar algo, subirse y ellas ayudarle. Ellas aprendieron vernos salir día a día al trabajo, ir a las reuniones escolares, ayudarlas con sus tareas. Y crecieron en un ambiente de una familia que con el hecho de tener una discapacidad no dejó de ser una familia ejemplar y que quizás las motivó a ser las jóvenes que hoy soy. Pero no hubo que explicarle, los niños aprenden y ellos aprenden con el ejemplo. Es un orgullo ser hija de mi mamá. Es una mujer muy trabajadora, muy luchadora, muy amorosa, muy involucrada en su rol de mamá. Fue mi primera confidente, mi primera amiga y cómplice. Bella es muy chévere. A mí me encanta salir con ella para todos lados. Mami nunca está cansada. Si hay que irse para un lado que hay un bonche, que si hay una fiesta, yo puedo contar con ella para todo. Y creo que de ella fue que saqué esa parte mía tan alegre, ¿no? Que soy muy, muy chispeante. Porque mami es así, así como es bien seria para lo que tiene que ser, también es bien alegre. Oye, eso nunca, que ella está en silla de ruedas, nunca le ha quitado de que, ah, que hay una escalera y no puedo subir, vamos, que me suban y bailamos y nos tomamos los tragos, lo que sea. Y eso es para mí muy chévere, ve que ella no perdió ese fuego o esa alegría de también salir y compartir con el resto del mundo. Pero ella yo creo que lo sabe, que siempre sí. Le ha dado a demostrar lo especial que ella es en mi vida. Yo le decía cuando chiquita, ay mami, si tú te mueres, yo me muero contigo. Tú sabes, los niños ya cuando tenía 6, 7 años, yo no me imaginaba una vida sin mi madre. Y ella me decía, no, porque eso es cuando los niños empiezan a descubrir lo que es la muerte y eso, uno se asusta. Y yo no, lloraba muchísimo porque yo no me imaginaba la vida sin mami. Yo mira, me asusté muchísimo. Y ella me decía, no, tú sigue y tú vas a tener tus propios hijos y la vida es así. Y ahora después de grande la entiendo, pero siempre va a ser una persona muy importante para mí. Mami es todo corazón, ella es todo corazón y todo por, aunque no le convenga muchas veces ella a mí, ella se da por completo. Ella ha descubierto que podría ser mamá otra vez con su nieto, pero de la forma más divertida. Es un soporte que siempre está ahí y que no hay duda. Que ella lo va a estar y que me va a ayudar siempre que yo lo necesite. Nosotros salíamos, por ejemplo, al Conde, que en aquel tiempo era lo último, y salíamos, por ejemplo, los cuatro a comer algún helado. Si entrábamos a la heladería, pensaban que tal vez íbamos a pedir y no a consumir. Tú, oye, nos invitaban a salir sin preguntar qué hacemos, tú ves. Y nosotros siempre lo entendimos porque lo veíamos muchas veces en muchos sitios. Pero ya después que fue avanzando la sociedad, eso fue desapareciendo, gracias a Dios. Pero los niños no, los niños siempre fueron curiosos solamente. Solo preguntaban por qué, por qué está en silla de ruedas, y por qué no puede caminar. ¿Y qué le pasó a tu mamá? Y yo, ¿qué le pasó, mami? Mami, ¿qué te pasó? No, nada. A mí me preguntaban mucho, ¿y tú la tienes que bañar? ¿Y tú le tienes que dar la comida? ¿Y tú la tienes que acostar? ¿Y tú la tienes que hacer? Y yo le digo, mira, yo no, mi mamá es que me tiene que hacer todo a mí.
Usted que siempre ha admirado a Ramón Núñez Ramírez por su trabajo como economista, ingeniero, comunicador, los análisis que hace a través de los programas de televisión, artículos en los periódicos y publicaciones, ahora mucho más. Cuando lea su libro más reciente, Yo enfrenté un cáncer, que es un homenaje a Ibelice, la que fue su compañera de vida, su cómplice. Ahora, a propósito de que vamos a celebrar mañana, conmemorar el Día de las Madres, que esto sirva de homenaje, una manera de honrar a Ibelice, que dio vida y luchó por la vida. Y Ramón tuvo el valor que pocas personas tienen de sobreponerse a su dolor personal para compartir con todos nosotros informaciones valiosísimas que él fue reuniendo mientras acompañaba a su compañera de vida, a su esposa Ibelice, a luchar con el cáncer que finalmente, bueno, murió. Y hoy día está compartiendo esta obra que nos puede ayudar a todos para prevenir, para enfrentar a aquellas personas que tienen el cáncer y para ayudar a muchísimas instituciones que hoy colaboran y ayudan a pacientes de cáncer. Gracias, Ramón, por este pedazo de oro. Esto es un oro molido, esto que estás entregando a la sociedad hoy día. Gracias, María Elena. El único deseo que nunca se me dio fue yo trabajar con María Elena. Ay. ¿Sabes que yo te contacté en varias ocasiones? Ay, sí. Pero nadie sabe. Este mundo da muchas vueltas, ¿verdad? Y estamos en lo mismo. ¿Quién te iba a decir que tú vas a tener la radio? Así mismo. Haciéndolo magníficamente bien. Así mismo. Y tenemos principios similares, o sea que eso no se descarta, ¿no? En algún momento. Y hablando contigo estoy y como teniendo presente, como si Ibelice estuviera acá, ¿no? Porque Ibelice llegaba. Compartimos mucho. Y ella, su sencillez hacía como que llegara al corazón de todo el mundo. Así la recordamos siempre. La primera pregunta, ese primer diagnóstico, esa primera vez que le hablan de cáncer a ustedes, digo ustedes como pareja, ¿no? Sí, yo nunca había tenido nadie cercano que tuviera cáncer y por supuesto mi conocimiento del cáncer era básico, lo que sabe la gente, que es una célula que se divide de manera desordenada, viene un tumor, hay metástasis, no funcionan los tratamientos y la persona fallece. ¿Y cuándo fue ese primer diagnóstico? Ella le dio un cáncer muy raro, porque fue un cáncer en el apéndice, que se detectó por una apendicitis. Y cuando le hicieron la biopsia al apéndice, resultó ser un adenocarcinoma mucinoso. Wow. También un cáncer sumamente raro, pero muy agresivo, que después hizo metástasis en el peritoneo. Ese es otro cáncer muy complicado, porque el peritoneo, que es la membrana que recubre los intestinos, no es un solo tumor, son infinidad de tumores, y la mayoría de las veces no responde a la quimioterapia. Por eso ella fue sometida a 3 tratamientos diferentes de quimioterapia, inclusive uno experimental en un hospital en los Estados Unidos, y ninguno de los 3 dio resultado. ¿Y desde el principio le dijeron la gravedad de ese tipo de cáncer? ¿Pasa como con los pacientes de cáncer de páncreas que les dicen poco sobreviven, esto es muy difícil de tratar? ¿Ese fue el caso? Sí. Desde que la operamos, hicimos la colectomía en Florida. Los médicos nos dijeron, por supuesto, eso no se lo transmitimos a ella. Claro. Y hablaron de una operación que era muy complicada, que era quizá la única alternativa, una operación de 10 horas, que el paciente tiene que pasar 20 días en cuidados intensivos y que normalmente vuelve el cáncer. Por eso nos trasladamos a Houston, pero en Houston fueron reacios en todo momento a esa operación y prefirieron ensayar con tratamientos. La primera reacción en muchas personas se derrumban. Y dicen los médicos que esta actitud, ese estado emocional, que la gente se cae, contribuye a como que el cáncer se desarrolle más. En el caso de ustedes, ¿cómo manejaron esa parte? Ella nos ayudó. Porque como tú señalas, a un paciente cuando se tiene cáncer, atraviesa por una serie de fases. Primero, negación. Después, ira. Después, depresión. Y después viene la resignación. En el caso de Ibelice, ella no tuvo ni depresión, ni ira, ni negación. Siempre tuvo una paz y una seguridad de que ella se iba a sanar y llegó al final de sus días con mucha paz. Ya, sorprendente esto, o sea, por una guía divina, porque humanamente. Y el libro yo narro episodios donde ella demuestra esa. Y aparece en una foto donde ella antes de una operación levantaba. Con sus pulgares así. Siempre fue muy positivo, aunque yo pienso que en muchas ocasiones, en la etapa final, con el dolor que estaba ya sometida a morfina casi todo el día, ella trataba de no demostrar el dolor. Ni quizás el sentimiento de que iba a morir,
por evitar que yo sufriera, que los muchachos sufrieran. Y se lo comentó a algunas personas, a alguna hermana, que le preocupaba mi sufrimiento. Ella, que era la que estaba sufriendo, le preocupaba mi sufrimiento. Ay, las mujeres, ocupándose del marido. Exacto. En esas circunstancias, de los hijos y de los nietos. Ramón, hay un dilema que tiene el paciente de cáncer. ¿Qué tratamiento llevar? ¿Escogen quimio, radio, esos tratamientos convencionales? ¿Utilizan la medicina alternativa? ¿En algunos casos pueden combinarse, en otros no? ¿Qué ustedes deciden? ¿Cómo manejaron esto? No, nosotros tratamos de buscar el mejor hospital del mundo, que es el MD Anderson en Houston. Ese y el Sloan Kettering de New York compiten. Primer y segundo lugar, entonces dijimos, bueno, vamos al mejor lugar. Y nos pusimos en las manos de ellos a los tratamientos. Cuando eso fracasó, volamos a Chicago, a otro centro especializado más pequeño. Volvimos a Cleveland en Ohio, así, buscando siempre la cura por las vías tradicionales, aunque yo le apliqué tratamientos no convencionales, mejoré la alimentación, inyecciones de vitamina C, medicamentos para elevar el sistema inmunológico, pero eso no trabaja con la quimio, porque es que la quimio, cuando no actúa, destruye el sistema inmunológico, al igual que la radioterapia. Ese es el problema. Es decir, esa es la contradicción de la quimioterapia, que además el problema es que es un ensayo. Es decir, el médico, cuando le receta una quimio, está ensayando, está probando. Si da resultado, magnífico. Ahora, si no da resultado, ya el paciente va en picada, se deteriora. Ahora, es difícil que el paciente diga que no quiere quimio, que va a esperar el desarrollo normal. Mira, si yo tuviera el caso, yo estoy convencido, María Elena, porque también he oído muchos casos de personas que el médico le dice, le quedan tantos meses de vida, si se aplica quimio, y la persona ha dicho, no me aplico, y dura un año y pico. Entonces, yo viendo el deterioro que experimentó mi amada esposa, si yo tuviera cáncer, yo no me aplicaría quimioterapia ni radioterapia. Yo buscaría medicina alternativa, mejoraría la alimentación. Yo creo que por la medicina alternativa, porque al fin y al cabo, el cáncer, ¿cómo se combate? Con tu sistema inmunológico. La persona que adquiere un cáncer es porque tiene problemas con su sistema inmunológico. Y los que no lo adquieren, hay personas que fuman la vida entera y que toman muchísimo alcohol. Claro. ¿Y por qué no le da un cáncer? Porque tienen un buen sistema inmunológico. Yo pienso que una gran suerte, porque 10 minutos antes de fallecer, yo ya estaba en coma, pero los pacientes en coma escuchan. Sí. Y yo le agarré la mano y yo le dije de todo lo hermoso que fue nuestro matrimonio. Yo le dije, te puedes ir tranquila, mi amor, no tengas temor, nuestros hijos, la unidad familiar se va a mantener, tú vas a ser el centro de nuestro hogar. Le expliqué lo que yo pienso que le ocurre cuando la gente muere, que pasa por un túnel, se encuentra a sus seres queridos, están en un lugar de mucho amor, de mucha paz. Todo eso yo se lo comuniqué. Y yo bien no me paré de la habitación. Y fui a mi habitación a encender el computador cuando ella murió. Para mí eso fue muy significativo. Yo creo que Ramón aplicó aquel principio espiritual de coopera con lo inevitable. Exacto. Y quizás tiene esto mucho que ver con la paz que tú y la familia muestran, porque hicieron la acompañaron, sí, en el proceso y no se resistieron. Para mí fue difícil no ponerme a llorar delante de ella, por ejemplo. Claro. Sí, yo tuve que controlarme muchas veces y el Señor me dio fortaleza, porque yo no podía derrumbarme delante de ella, ni los hijos tampoco. Sé que mucha gente irá a la librería Cuesta detrás de este libro para aprender sobre esa dolorosa vivencia de ustedes, pero recomendaciones generales en cuanto a alimentación y cambios de hábitos que se pueden tomar para evitar el cáncer. Sí, eso es fundamental. Y María Elena Núñez, que siempre ha sido una predicadora de ser vegetariano, tú tienes amplio conocimiento de eso. Sí, hay cantidad de cosas que son cancerígenas, comenzando con el azúcar. Elimina el azúcar. La célula cancerosa se alimenta de glucosa. Hay sustitutos. Está el stevia, está el néctar de ágave, que no son cancerígenos, las grasas, los productos industrializados, la carne de res, especialmente por cómo se alimentan las res hoy en día, la carne de pollo. Todas esas cosas son definitivamente cancerígenas, porque o generan inflamación o te afectan el sistema inmunológico. Y entonces hay alimentos que te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, como son los vegetales, son las frutas, la cúrcuma, el té verde. Hay vitaminas, hay pastillas, por ejemplo, el selenio es sumamente interesante. La vitamina C es anticancerígena, aparte de que fortalece el sistema inmunológico. La gente la toma por el tema de la gripe, sí, pero claro, realmente también tiene propiedades anticancerígenas. Entonces,
No le voy a decir más porque yo quiero que compre el libro. Porque en el libro yo doy un listado de alimentos, de cosas que son cancerígenas o no. Y que las aprendí de leer 30 o 40 libros y son cosas que cada una de ellas avalada por un experimento, por un estudio. Así. No es momento de decir que el noni, que el otro, no, no. Todo lo que está ahí está comprobado y está en libros de personas serias. Y lo bueno que leyendo un libro como este, la persona se empodera y le pierde miedo al cáncer. Sí. Si le toca, le toca, ¿verdad? Pero si uno puede hacer algo para evitarlo, eso empodera y hace que uno pueda vivir con más libertad. Y hay otro aspecto fundamental que quiero tratar. El estrés. Evitarlo. No es fácil evitarlo, hay maneras. Ahí está el yoga, están los ejercicios, y está uno controlarse, porque uno es lógico claro. Tener un mínimo de estrés, pero un estrés permanente eleva la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y destruye las células. Las células que atacan el cáncer, es decir, los linfocitos T. Y si tu mal tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si no tiene cura, ¿por qué te apuras? Cuando no le pasa lo que a mí me pasó, uno deja de preocuparse. Ya a mí nada pequeño ni mediano me preocupa porque, bueno, me pasó lo peor que pudo haberme pasado. Entonces, ya sobrevivido. Yo vivo en paz. Si no perdiste la razón, perdiste lo más querido, exacto. ¿Verdad? Pero y me alimento de sus recuerdos y de tantos momentos hermosos que vivimos. ¿Cómo manejas la parte emocional? ¿Has llorado solo? Sí, yo lloro solo. Pero te manejas todavía. En los medios. Exacto. No lloraste delante de Ibelice, nunca, lo evitas. Nunca. ¿Cómo lo haces? El Señor me ayuda, yo pienso. El control de uno mismo, saber que al fin y al cabo todos vamos a morir, es un problema de tiempo. Y estar contente que yo me debo a mis hijos y a mis nietos, que ellos me necesitan. Aunque ya son adultos y trabajan y son casados, ellos y los nietos me necesitan. Y mi mamá me necesita, que tiene 93 años, vive conmigo. ¿Cómo? Y ella es la que maneja el hogar. Al faltar Ibelice, ella es la que maneja. ¿Con 93 años? Ella es la que maneja el servicio, la compra, las cosas. Dios, qué estímulo para mantenerte feliz y sano. Ella ha rejuvenecido porque ha asumido la casa. Claro, ahora tiene una serie de responsabilidades. Ella vivió con otro siempre, 32 años. ¿Y no te niegas la posibilidad, o sea, te das el permiso de rehacer tu vida en todas las áreas cuando se pueda y como se pueda, ¿no? Cuando venga el tiempo. Yo tengo un nieto que un día me dijo, abuelo, tienes que casarte de nuevo, pero con una mujer como abuela. Y yo le dije, Luis Alejandro, como abuela no habrá otra. Eso dicen los niños y los hijos. Están, porque a veces los hijos dicen, sí, yo quiero que papá sea feliz. Pero se ponen celosos cuando ven a papá. La hembra sí, pero los varones son celosos. Porque querían mucho a su mamá. Bueno, pues hay que trabajarlo. Sí. Hay expertos en duelo a trabajar eso para continuar. Porque como mujer que conoció a Ibelice, yo sé que si tú eres feliz, Ibelice estará en paz donde quiera que esté. Mira que no es fácil hacer una afirmación de este tipo y me atrevo a hacerla públicamente. Tú lo sientes así también. Y de seguro que ella, aunque tú no reveles intimidades a ese nivel, te lo habrá compartido contigo. Porque sé del caso de parejas así como ustedes, cerca de 40 años, ¿no? Sí. Que es la felicidad de ella. 34 meses y 3 de novio, 40 y aguito. Imagínate. Gracias, Ramón. No, gracias a ti. Más adelante compartiremos con tus hijos y ya saben, a honrar la vida, a cuidarnos más, busquen en la librería Cuesta. Yo enfrenté un cáncer, el libro más reciente de Ramón Núñez Ramírez. Gracias por este ejemplo, Ramón. Claro que la imagen externa es importante para mí. La diferencia está en que me ocupo de esta desde mi interior y con un producto que mejora mi salud integral, con ese divino componente de las uvas, resveratrol. Por eso siempre tomo Revidox. Y ahora compartimos con Ana Patricia y Carlos Roberto, dos de los tres hijos de Ramón e Ibelice. Y como decíamos hace unos minutos, hablamos de Ibelice como si estuviese viva, porque así la sentimos.
presente, ¿qué representa para una familia enfrentar el cáncer y luego tener que despedir a ese ser querido? ¿Qué significa? Lo primero es que son noticias que uno nunca piensa que le van a suceder a uno. Cosas que a uno no le van a suceder, uno lo escucha en otras familias, pero nunca cree que ese tipo de realidades pueden llegar a uno. Yo pienso que si un balance uno puede sacar de estas situaciones es que a veces no apreciamos realmente todo lo que tenemos hasta que suceden estas cosas. Entonces, estas cosas unen a la familia. A la vez, crean muchos sentimientos encontrados, porque uno se pregunta por qué pasó. Entra en procesos de negación, entra en procesos de ira. Forma parte del duelo. Forma parte del duelo. En algunos casos se queda mucho tiempo, permanecen estos sentimientos. Pero creo que crean lazos muy fuertes en la familia. Primero porque debemos apoyarnos, nos tuvimos que apoyar en nuestro caso unos a otros. Luego apoyar a mi mamá, que fue muy fuerte durante todo el proceso y nos alentó mucho. Creo que en muchos momentos en que cualquiera de nosotros podría sentirse que iba a fracasar, pues ella nos apoyaba, nos alentaba y nos decía que todo iba a salir bien y que ella se iba a sanar. Yo creo que no te puedo decir que es un proceso que se puede sobrepasar, se puede lidiar con él, se puede manejar. Hay momentos más difíciles que otros, hay momentos de esperanza, hay momentos de desaliento, hay momentos de dolor. Vuelven los momentos de esperanza y cuando tú piensas que las cosas van a estar mal, a veces te agarras de algo, pero es muy difícil realmente explicarte cómo se toman este tipo de noticias de una enfermedad como esta y luego un desenlace, o sea, lo que termina en lo que es la muerte de un ser querido, de una madre. Y en tu caso, Carlos Roberto, yo sé que los hombres son menos dados a hablar de sus sentimientos, pero me gustaría escucharte. Sumamente difícil, Marilena. La verdad que recuerdo ese 28 de febrero que coincidió con mi fecha de cumpleaños. En ese momento, mami era tan fuerte, tenía tantas ganas de vivir, que mami fue quien nos dio apoyo a nosotros. O sea, increíble. En ese momento, la noticia tú la tomas como que, nada, vamos para adelante, eso se va a resolver, tú estás muy sana, tú te ves muy bien. Cuando comienza todo el proceso de los tratamientos y las noticias no son alentadoras y cada tratamiento que llevamos a cabo en hospitales fuera del país no funcionaban, entonces ese ánimo de alguna forma iba bajando, pero dentro de uno, o sea, nosotros como hijo, papi, tú continúas teniendo esa fe y pensando que este no funcionó, pero el siguiente sí va a funcionar. Es muy difícil. La verdad que todavía un año y meses de su partida parece mentira. O sea, yo le digo a mi esposa y a Kelly, pero no lo creo. O sea, mami, hace un año estaba perfecto. Nosotros en diciembre de 2012 fuimos toda la familia con los nietos a un crucero. Tratábamos de viajar en familia. Y ese año fue bien, yo diría los años más felices porque celebró su cumpleaños, nos fuimos de crucero. Oye, mis meses después llega esa noticia. Como decía Ana, hoy estamos bien y mañana la vida te da un giro 180 grados. Ustedes son los padres de los cuatro nietos de Ramón e Ibelice. ¿Cómo manejaron esta situación, este tema de la muerte con los niños? En el caso mío, mi hijo tenía 6 años y mi niña era muy pequeña, realmente no se dio cuenta. Nosotros ambos, en el caso de mi hermano, que tiene un niño de la misma edad que mi hijo grande, en ese momento casi 6 años, le hablábamos, yo en mi caso fui un poco muy abierta con el niño, le expliqué lo que era el cáncer, le expliqué o traté de explicarle lo que podría suceder con su abuela. Cuando mi madre murió, el niño fue a la funeraria. Fue un proceso difícil porque es una pérdida y para un niño preguntar, ver una persona viva hoy y no verla mañana, es difícil, pero yo lo manejé de esa forma. ¿Ustedes buscaron ayuda de expertos en duelo? En el caso mío, sí. Busqué ayuda psicológica. Sí, me ayudó mucho. Me ayudó a manejar el duelo. Yo tuve 2 duelos al mismo tiempo. Y sí. Fue de gran ayuda para mí. Yo me he aferrado a la fe y a la religión. Porque la verdad que si no, no hay forma de entenderlo. Eso es lo que he hecho, básicamente. Con mis hijos, el más grande, Nicolás, que tenía 6 años en ese momento, muy tímido. Como dice Ana, nosotros... él vivió el proceso. Los días finales no quisimos que interactuara para que no se le quedara esa imagen
de su abuela en las condiciones que ya de alguna manera se encontraba. El pequeño sí nos entristecía bastante. No fue a la funeraria, a pesar de que sí se lo comunicamos, y en sinnúmeras ocasiones preguntaba por su abuela. Dicen que el amor crea un nexo tan fuerte que no se pierde, aunque ese ser ya esté en otro plano. En el caso de ustedes, ¿han sentido la presencia de su madre a través de sueños o experiencias en algún momento, a través de un pensamiento, un sentimiento? Sí, muchos sueños, a veces hasta en semana 3 y 4 sueños, a veces diciéndome algo, sí. Cuando te levantas, sientes bueno, cuando que... cuando uno se levanta, a veces lo primero que uno piensa en eso. Y puedes sentir algo especial que te dice que no es producto sí. de tu mente, sino quizás una comunicación. Sí. Yo la siento muy viva en mi corazón. O sea, no parece que no está con nosotros. Muy difícil. Yo con él hablaba diario. Y sí, o sea, la siento viva. He soñado con ella, como al mes de su partida. Tuve un sueño donde la veía sana, donde me decía todo anda bien. Pero la siento en mi corazón, la siento muy viva. Gracias por su ejemplo de vida, gracias por este aporte a través del libro escrito por su padre y como decía, Ana Patricia, ¿qué lección comparten ustedes de cómo esta experiencia tan dolorosa de pérdida, de muerte, sin embargo a ustedes los ha unido como familia? Quizás esto sirva como ejemplo a personas que en estos momentos están pasando por algo similar. Muchísimas gracias. Y cuando regresemos hablaremos de la cúrcuma, ese producto milagroso, y recomendaciones sobre alimentación y cambio de hábitos con el doctor Greg Troncoso, especialista en medicina alternativa. Cuando vemos de cerca historias como las de Ibelice, que enfrenta un cáncer y luego muere, hay personas que se llenan de miedo porque han visto morir a mucha gente querida por el cáncer. Y hay otras personas que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar esto? ¿Qué tipo de alimentación puedo llevar? ¿Qué hábitos puedo cambiar? Precisamente es el objetivo de Ramón cuando escribió el libro. Y vamos a complementar esto con orientaciones médicas. El doctor Greg Troncoso, médico natural higienista, y nos va a orientar precisamente sobre eso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Elena. Grato compartir contigo una vez más acá. Gracias. ¿Qué podemos hacer con relación al cáncer? ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer? ¿Qué hábitos cambiar? Los alimentos altos en grasas, los lácteos, las carnes, las grasas, aquellos que llevan una carga de químicos muy, muy tóxicos, metales pesados incluso, contribuyen a lo que es generar el cáncer. O sea, hay que evitar lácteos, por ejemplo, leche, quesos, evitarlos. Sí, las mantequillas, eso es lo más razonable porque... el incremento de grasas en el organismo está relacionado con un mayor incremento de la testosterona en el hombre, del estrógeno en la mujer, lo cual se ha descubierto a nivel de las pruebas de laboratorio que son un elemento de alto riesgo de cáncer, incrementan células cancerígenas. Evitar grasas, evitar lácteos, azúcar. Las azúcares también porque acidifican el organismo, igual que los lácteos, carnes, las grasas en excesos, son elementos ácidos para el organismo, se elevan el pH. Entonces, ese televidente que quiere generar ese ambiente alcalino en su cuerpo, que no quiere que se reproduzcan estas células, ¿qué debe comer para evitar el cáncer, lo ideal? Bueno, hay dos aspectos. Uno es un alimento emocional importante detrás de todo cáncer y el otro es el alimento físico natural.
Comencemos por el físico, que es más fácil de entender, sí. Si no le importa. El alimento físico es conveniente que se incluyan, por ejemplo, los carbohidratos naturales. Ejemplo. Las papas, batatas, el pan. Pan integral. Pan integral, sí, okay. Gracias. Ñames, yautías, etcétera. Auyamas, okay. Etcétera. Están los vegetales importantes que contribuyen grandemente a mantener la fortaleza del sistema inmunológico. Igual están las frutas y otros productos como granos, cereales, etcétera, que son importantísimos, siempre que se mantengan dentro de lo integral y natural. Y a mayor cantidad de alimentos crudos, mejor. Sí, por supuesto, como por ejemplo los vegetales, todas las verduras, todas las frutas. A mayor cantidad de esos alimentos en su estado natural, vivo, no solamente el organismo va a recibir los aportes nutricionales, sino también la desintoxicación propia y la alcalinización del organismo también. Entonces, el alimento emocional, ¿cuán importante es para evitar cáncer? El alimento emocional, empezamos como el alimento, por ejemplo, lo que es aprender a perdonar, aprender a amarse a sí mismo, a valorarse, aprender a quererse y aprender a interactuar social y emocionalmente con todos y con todo para convivir de una forma armoniosa. El problema viene cuando se hace lo inverso, o sea, cuando las personas se aferran a heridas profundas a través de muchos años, de ese trauma de dolor y de mantenerlo constante. Puede ser por una situación que sucedió y se enganchó en ese dolor emocional, o tiene un secreto tan grande que lo está carcomiendo por dentro, o obsesiones, o no quiere soltar creencias que la quiere mantener constantemente y que tienen una información distorsionada con relación a su vida emocional y a las emociones. Entonces eso se transforma, se transmuta en una condición insana, lo cual gradualmente va somatizando en el organismo. Que eso puede ser desde que el abuelo la violó y no ha trabajado esa violación siendo niña, hasta que papá la rechazaba porque prefería al mayor, por ejemplo. Sí, puede ser que no ha trabajado eso. Puede ser que una persona se identifique con una situación de otras personas que no es la suya, pero se quedó enganchada en la parte dolorosa de la emoción. Quiero distinguirla porque las emociones ni son buenas ni malas. El asunto está en cuando nos quedamos identificados y amarrados, enredados en una situación que nos provoca pena, dolor, tristeza, y la mantenemos regodeando ahí constante. Y eso pues es lo que a la larga somatiza en una distorsión. Okay. Brevemente, ahora todo el mundo está con los jugos verdes, los jugos rojos, y que ayudan a evitar el cáncer. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, para realmente lograr un sistema inmunológico fuerte, que es el único que puede ayudar a prevenir el cáncer, y si ya lo tiene, a que lo revierta o a que tenga una supervivencia más larga, depende de lo que haga. Si las personas pueden nutrirse de todo lo que es natural, de lo que es vivo, de lo que no es procesado con ningún procedimiento tanto químico como industrial, pues contribuye a fortalecer ese sistema inmunológico, a nutrirse. Pero los jugos son convenientes, como los jugos y zumos, si están correctamente mezclados, sí, porque hay que recordar o enseñarles también a las personas que todo lo que es el proceso de alimentación y de nutrición está regido por leyes naturales. No es porque yo pienso, me sabe mejor la combinación. Hoy en día se está hablando de muchos jugos verdes y de muchos jugos y mezcla, pero se están mezclando muchas frutas con vegetales. Hay excepciones, pero hay que conocerlas para eso. Finalmente, la cúrcuma, que se habla mucho de la cúrcuma como que ayuda a prevenir el cáncer. ¿Es correcto?
Si la cúrcuma se consume de forma natural, de forma viva, es un fuerte antioxidante y un gran limpiador celular. Pero como todo, no es una única cosa que resuelve un cáncer. Nosotros estamos acostumbrados por un sistema, un esquema, un paradigma que nos han incorporado de hace muchas décadas, en que una cosa o un profesional nos va a sanar. Y no es así. Son múltiples cosas que juegan en un proceso de tratamiento. Es algo integral. Desde lo emocional, mental y lo nutricional físico. Gracias, doctor. Y como el interés del ser humano es manos a la obra, acción de inmediato, vamos a aprovechar lo que nos dijo el doctor sobre la cúrcuma. La cúrcuma, que él decía, un limpiador celular y antioxidante. No es la panacea, no es que lo resuelva, pero vamos a incorporarlo a nuestros hábitos diarios. Y la buena noticia, que se está produciendo localmente, tienes la oportunidad de consumir cúrcuma orgánica producida en República Dominicana. Sobre esto, cuando regresemos. Leyendo literatura de alimentación anticáncer, otros dicen mis recetas para combatir el cáncer, hay un producto que siempre aparece, la cúrcuma. Y aquí tenemos la cúrcuma y la buena noticia que estamos junto a un productor local, Bernardo Ayala. Él preside la cooperativa Esmeralda, sí, de la provincia Esmeralda, la provincia Monte Plata. Se va a exportar y se está produciendo localmente, o sea que podemos consumir este producto orgánico y ayudarnos, como decía el doctor Greg, porque es un excelente limpiador celular y un excelente antioxidante. Si esto lo acompañamos con una dieta sana, un buen manejo de las emociones, adiós cáncer. Gracias, Bernardo, por traernos esta muestra de la cúrcuma, que uno la ve y dice, bueno, mínimo prima hermana del jengibre, ¿verdad que sí? Así es, así es. En el caso de la cúrcuma que puede ser utilizada, hay muchas personas, por ejemplo, que la utilizan en las comidas, por ejemplo, lo pueden utilizar en arroz, en el caso de lo que consumen carne, por ejemplo, la polvorea con carnes. Recordando que cambia un poco el color. Correcto, si es el arroz, correcto, no va a estar blanco, marroncito, si es integral, toma un color como medio entre amarillo y rojo. La gente le dice parecido como a la zanahoria. Sí, es como cuando se cocina con curry. Así es, pues, así es. Entonces, estamos hablando de que también lo pueden consumir, hay personas que la hacen en jugo y la licúan con otras cosas, etcétera, etcétera. Pero lo importante, yo pienso que de esta entrevista y que lo que le debemos dejar a tu público es que sí, ya la República Dominicana se está produciendo cúrcuma para fines local y para fines de exportación. En el caso de la cooperativa Esmeralda de Monte Plata, para la mayoría es bien sabido que la cooperativa es una institución que tiene que ver con el plan estratégico de la provincia, que la coordina el senador y eso. Y la verdad el senador que, Charlie Mariotti. Así es, así es. Entonces, que si cada provincia contara con un hombre que ama su pequeña tierra como Charlie Mariotti, el país fuera diferente. Así es. Entonces, ya a partir del año que viene, la cooperativa Esmeralda ya tiene unos predios más o menos como entre 5 a 6 hectáreas sembradas de cúrcuma, que comienzan a salir al mercado internacional a partir de febrero a marzo del año que viene. Entonces, eso irá creciendo hasta nosotros tener no solamente producción de cúrcuma en Monte Plata, sino en las demás provincias colindantes. Muy bien sabido, Monte Plata colinda con 8 provincias del territorio, que es por eso es la única que colinda con 8 provincias. Entonces, nosotros además estamos promoviendo el cultivo en esa provincia para nosotros lograr el paquete a nuestro cliente, que en este momento nosotros, entre cúrcuma y jengibre sobre todo, nosotros tenemos una demanda, un promedio de 400 contenedores por año. Y eso significa que hay que sembrar o producir un promedio de 1 millón de quintales. Imagínense la cantidad de personas, la cantidad de pequeños productores que tienen que intervenir para hacer esos volúmenes.
Y me imagino, Bernardo, que dependerá de nosotros si se destina una parte para el consumo local o no. Si nosotros, como consumidores empoderados, comenzamos a pedir este producto cuando vayamos al supermercado, queremos cúrcuma natural, orgánica, hecha acá, el supermercado estará pidiéndolo a la cooperativa Esmeralda. Así es, así de es. Lo contrario, a nivel internacional, se estarán beneficiando de nuestros productos orgánicos naturales y nosotros no, quizás consumiéndolo en frasco, en especie. Mucha gente guaya un poquito de esto, como decía, y se lo echa a los guisos, los carnívoros a las carnes, al arroz, que ayuda también, aparte del valor nutricional, con el color, la parte de la presentación de los productos. Entonces, a leer más sobre la cúrcuma, Ramón Núñez cita este producto en su libro y la mayoría de los libros que hablan de una alimentación adecuada, como decía, para evitar el cáncer, lo mencionan. En internet usted puede encontrar mucha información, sobre todo si va a páginas confiables. Y recordar que en Monteplata se puede visitar también la siembra de cúrcuma y a solicitarla en los supermercados y en mercados orgánicos como en Terra Verde, ¿verdad? Pueden aparecer. Gracias, Bernardo, por esta buena noticia que nos traes hoy y esta presentación de esta cúrcuma y hasta una próxima ocasión. Muy bien. Y a recordar las lecciones en el día de hoy, las lecciones de la familia de Ramón Núñez Ramírez y sus hijos, esa vivencia con Ibelice, a quien acompañaron con la enfermedad del cáncer hasta verla partir. Este ejemplo de esta madre luchadora, Maritza Francisco. Las recomendaciones del doctor Greg Troncoso, cuidar nuestro cuerpo, tanto la alimentación física como lo que él hablaba, la alimentación emocional. Y a incorporar, como decía el doctor Greg, la cúrcuma no es la panacea, pero incorporemos la cúrcuma y que este sea el primer alimento de muchos que vamos a añadir a nuestra dieta diaria para cuidarnos y mantener nuestro sistema inmunológico en óptimas condiciones. Adiós, cáncer. Muy buenas noches. Hasta la próxima entrega de Ser Humano.